El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha presentado un estudio sobre la detección de las personas que sufren narcolepsia mediante el olfato de perros adiestrados de la Guardia Civil. Esta colaboración ha puesto de manifiesto las capacidades del servicio para la detección de olores y un reto, toda vez que ha habido que aplicar técnicas, yo diría que más sutiles, puesto que el objetivo era distinto del habitual. Este servicio, no obstante, está habituado a los retos, para innovar, para ponerse al día, retos como planes experimentales para la cría, socialización o donación. Ha estado acompañado por el doctor Luis Domínguez, del Instituto para la Investigación de los Trastornos del Sueño y jefe de la Unidad de Sueño de la Clínica Ruber, director del estudio, el cual ha dado a conocer los detalles pormenorizados del mismo. ¿Y cómo lo hacíamos? Y al final llegué a la conclusión que una de las posibilidades era utilizar los perros para que demostraran que lo que las pobres narices humanas olemos, pues a veces es verdad también. Que un perro tiene 1 millón de veces más capacidad olfativa que una persona normal. Este servicio cinológico y de remonta de la Guardia Civil, que lleva en estas instalaciones desde el año 1951, que dispone de 546 perros en toda España y 126 aquí en el órgano central, se pusieron manos a la obra para tratar de dar un resultado, el resultado y el objetivo que se buscaba. Aquí, como todos ustedes saben, preferentemente o de manera más importante, creo que lo que hay son perros pastor alemán, pastor belga, pastor holandés y precisamente el labrador retriever, que son Kun y Coca, los dos perros que han sido seleccionados y que han realizado el experimento por parte de la Guardia Civil. El objetivo de este proyecto es demostrar que las personas que padecen esta dolencia desprenden un olor específico que puede ser detectado por animales con alta capacidad olfatoria debidamente entrenados. El director general de la Guardia Civil ha tildado la realización de este estudio como un hecho de gran trascendencia, en el que los medios de la Guardia Civil se han puesto al servicio de la sociedad para un estudio científico que seguramente ayuda a mejorar las condiciones de vida de aquellos que sufren la enfermedad de la narcolepsia. Arsenio Fernández de Mesa también ha dado las gracias al doctor Domínguez por haber confiado en la Guardia Civil para llevar a cabo este estudio, que ha supuesto un enorme privilegio y reto para el cuerpo en general y para el servicio cinológico en particular. Además, el director general ha destacado que con la capacidad de adaptación y evolución de las nuevas necesidades y vías de adiestramiento, se ha conseguido mejorar y potenciar la labor de la Guardia Civil, contribuyendo a dar un servicio de calidad a la sociedad. Para la selección de los perros se llevaron a cabo pruebas muy rigurosas entre una veintena de animales. Los dos canes seleccionados fueron expuestos a muestras de olores de 34 personas, 12 de ellos con narcolepsia. Las muestras se presentaban en casas totalmente esterilizadas para evitar todo tipo de contaminación y así tener la total seguridad de que el olor estaba perfectamente asociado. El resultado de los test de olfato realizados por los perros ha sido muy efectivo, ya que en 6 de las muestras que en principio se mostraron como negativas fueron marcadas como positivas por los perros. Esta es la primera vez que unos perros del Servicio Cinológico de la Guardia Civil participan en un estudio clínico para detectar una enfermedad. Además de contribuir al avance en el campo de la salud, ha servido para mejorar las capacidades olfativas de los perros y también para abrir el camino a sus especialidades dentro del adiestramiento de perros con fines policiales.